Una d'aquestes zones és Sofriol, a Palma. Té una incidència acumulada de 254 casos per cada 100.000 habitants, en part per un brot que va haver-hi en un centre escolar que ha acabat afectant adults d'entre 40 i 50 anys. Molts d'ells no s'havien volgut vacunar per diferents motius. Muchas veces son argumentos que no terminas de entender, porque son argumentos pues vacíos, muchas veces vacíos, ¿no? Pues muchas veces la inseguridad, ¿no? No creía que esto me pasaría a mí, no tenía mucha confianza en esto de la vacuna. La verdad que nosotros nos cansamos de dar argumentos positivos. El cas és que la incidència de contagis creix a poc, però creix. I el 90% són casos que els tracten els centres de salut. Nos preocupa muchísimo, muchísimo por la incertidumbre y porque quieras que no, llevamos 2 años prácticamente, ¿eh? Y esto es una situación que para los profesionales nos supone una carga, ya no de trabajo, sino una carga emocional, una carga en lo organizativo importante. Tenemos que dejar de hacer cosas que habitualmente hacemos los médicos de familia y la enfermería de atención primaria en las consultas e intentar asumir pues, todo el volumen de gente que pueda venir. Demanen que, en vista les festes que venen, la gent continuï sent prudent. Sí, és correcte. Les teves són com neus.